El profesor del Ciudad de Ceuta en prisión desde el pasado jueves ha quedado en libertad tras prestar declaración en el juzgado al que ha sido trasladado durante la mañana de este viernes. Tal y como han confirmado fuentes cercanas al docente de Ceuta Televisión, tras su paso a disposición judicial se ha decretado la libertad, aunque se mantiene la condición de investigado. La detención de este docente generaba una ola de solidaridad entre la comunidad educativa que culminaba con la manifestación de la tarde este jueves y las protestas en los centros escolares durante la mañana del viernes. El letrado del profesor, Javier Cabellas, ha explicado brevemente a los medios de comunicación que su cliente está en condición de investigado y que el proceso sigue ahora su curso. Se seguirán haciendo pruebas hasta que haya un juicio o se archive definitivamente el caso. Claudio ahora mismo está en libertad provisional, evidentemente con cargo, es decir, el procedimiento judicial sigue para adelante. En su día, pues bueno, si el procedimiento no tiene viabilidad o no se ve que no, que es infundado, como bueno, no sería muy atrevido por mi parte decir como me parece que lo es, ¿no? Pero vamos, realmente creo que no tiene mucha base la denuncia de hecho. Cabellas no ha querido dar más datos aferrándose al secreto sumarial, pero sí ha confirmado que los cargos que se le imputan a su defendido son los de abusos de menores. Bueno, los cargos son notorios, son unos abusos sexuales, pero bueno, a partir de ahí bueno, ya no se puede decir más. Ese es el cargo, la imputación inicial que se ha hecho y bueno, es lo que habrá que ver, determinar hasta qué punto eso tiene base. El profesor podrá reincorporar su puesto de trabajo con total normalidad, aún en su condición de investigado. Evidentemente él tiene una libertad provisional con cargos, pero bueno, son muchas las personas que están en libertad provisional pendientes de un juicio, presunción de inocencia, y no hay nada que obstaculice el hecho de que Claudio pueda reincorporarse a su puesto de trabajo, vamos. El propio docente declinaba hacer declaraciones a los medios de comunicación. Se encontraba cansado, explicaba a Ceuta Televisión, y con ganas de volver a su hogar.